Muy buenas, en este vídeo os vengo a hablar sobre los Redmi AirDots, y es que son unos dispositivos inert que las ha fabricado la marca Xiaomi bajo su submarca Redmi, y aunque aparezca aquí el logo de Xiaomi, no son auténticamente de Xiaomi, son de Redmi. La diferencia principal entre estos dispositivos y los de Xiaomi es que los de Xiaomi tienen la parte superior táctil y en estos tenemos un botón físico, pero el resto de las características son idénticamente iguales. El precio varía también. En el caso de los Xiaomi, el precio viene a costar en torno a los 40 o 50 euros, y en el caso de los Redmi AirDots, el precio oscila entre los 20 y los 30 euros. En la parte trasera de los auriculares vamos a encontrar las características de los mismos. Nos dice que tenemos 40 mAh en cada auricular. También nos dice que la base de carga tiene una batería interna de 300 mAh, lo que nos va a dar aproximadamente unas 3 cargas del par de auriculares. Y también nos dice que tenemos que utilizar un cargador de 5 voltios y 0,5 mAh. Dentro de la caja vamos a encontrar diferentes accesorios. El primero de todos son unas almohadillas para poner en nuestros auriculares. Dependiendo del grosor del orificio de nuestro oído, pondremos unas u otras. También vamos a encontrar un cable de carga con una longitud de 70 centímetros y con micro USB. Y también vamos a encontrar la cajita de transporte de los auriculares. Aunque en la parte superior veamos el logotipo de Mi, ya se están empezando a fabricar con un logotipo que pone Redmi en lugar de Mi. Porque, como os he comentado al principio del vídeo, aunque sean de la marca Xiaomi, de la submarca Redmi, estos en concreto son los Redmi AirDots. Los otros, los de Xiaomi, se llaman Mi AirDots. Esta cajita, además de ser la base de carga, es una cajita que nos va a permitir transportarlos de un sitio a otro sin miedo a perderlos. Tenemos una tapa imantada, además los propios auriculares vienen imantados, no se nos van a caer. Y esta tapita lo que va a evitar es que se nos puedan desprender cuando los llevamos en el bolso o cuando los llevamos en una mochila y los auriculares se nos puedan llegar a soltar de la base y dejar de cargar o que se nos lleguen a perder. La caja, además, en su parte trasera tiene un micro USB que nos va a permitir cargar la batería interna de 300 mAh. El tiempo de carga de la batería interna de 300 mAh que incorpora la caja viene a ser de unas 2 horas, y el tiempo de carga de los auriculares viene a ser de 1 hora y media. Hay que tener en cuenta que con esta hora y media de carga y los 40 mAh que incorporan ambos auriculares, vamos a tener una autonomía de funcionamiento de en torno a las 3 o las 4 horas, dependiendo del volumen de la música que estemos escuchando. A la hora de realizar la carga, bastaría con poner los auriculares sobre la base, ellos mismos se atraerían porque tienen un imán y harían que coincidieran los pines que incorpora la caja con los pines que tienen los auriculares. De esta manera comenzaría la carga automáticamente. Los auriculares en sí son bastante pequeñitos y minimalistas. Tenemos la posibilidad de poder intercambiar la almohadilla, como ya os he comentado al principio del vídeo, y vamos a encontrar una pequeña letra, una R y una L, que nos va a indicar cuál es el derecho y el izquierdo. A la hora de encenderlos tenemos un botón en la parte superior, tendremos que dejarlo pulsado y se encenderá una bombillita y escucharemos un pequeño pitido. De esta manera sabremos que tenemos encendidos los auriculares. Automáticamente los auriculares se conectan entre sí, no tendremos que hacer nada, disponen de la tecnología Bluetooth 5.0, bastará con dejar pulsado el botón superior hasta que escuchemos el pitidito y ellos solos, una vez que se emparejan, harán otro sonido que nos indicarán que ya están listos para funcionar. Para conectarlos con nuestro teléfono móvil bastará con encender el Bluetooth del mismo, buscar la palabra Redmi R, pulsaremos, los vincularemos y ya estarán listos para funcionar. En cuanto a la calidad del sonido, tenemos unos auriculares muy muy buenos, tenemos un sonido bastante decente en comparación con otros dispositivos del mercado. He tenido la posibilidad de poderlos comparar con los QCYT1, otro modelo que analicé en el canal. Aquí arriba os va a salir una etiqueta donde vais a poder ver la review de estos auriculares. Y en comparativa, el sonido entre unos y otros, he de decir que el sonido de los Redmi es bastante bueno. Además, el sonido del Redmi es bastante más envolvente que el sonido del QCYT1. Y el sonido del Redmi es como un sonido más profundo. El sonido de los QCY tiende a ser un poco más metálico. Además, el tamaño de los mismos es bastante mayor que el de los Redmi. En cuanto a la calidad del sonido de las llamadas, ya que disponemos de un micrófono interno dentro de cada auricular, los podremos utilizar por separado si quisiéramos. Podríamos utilizar el auricular derecho para llamadas y cuando se nos acabara la batería podríamos vincular el auricular izquierdo con nuestro móvil y seguir utilizándolo para realizar llamadas. Los podríamos utilizar por independiente, siempre y cuando uno de los dos esté apagado. Es bastante bueno, he realizado llamadas bastante largas y en ningún momento he tenido ningún tipo de problema a la hora de que se me escuchara. Sí que es cierto que al estar un poquito separados de la boca, aproximadamente unos 10 centímetros, se nos tiende a escuchar un poquito lejos, pero el sonido es bastante bueno. Resumiendo ya para terminar, he de deciros que me han encantado estos auriculares Redmi AirDots. Tenemos unos auriculares de cápsula inert bastante buenos, un sonido muy bueno en cuanto a los graves, un sonido también bastante decente en cuanto a los agudos. No vamos a tener la misma calidad que si estuviéramos utilizando unos cascos de diadema, pero si los comparamos con otro tipo de dispositivos para realizar deporte de este mismo tamaño, estos creo que son de lo mejor en relación calidad-precio que vamos a encontrar.
Como ya os he comentado, la única diferencia entre estos y los de Xiaomi es que los de Xiaomi, esta parte de aquí es táctil, y por lo que he podido leer en diferentes foros, la gente se está decantando más por los Redmi que por los de Xiaomi, porque a la hora de poderlos colocar en el pabellón, en caso de que se nos movieran, no tenemos por qué dejar pulsado este botón o pulsarlo. Entonces, de esta manera no vamos a interrumpir la música. En el caso de los Xiaomi, al ser esta parte de aquí táctil, como la pantalla del móvil, en el momento que tocamos un poquito, pues la música se para o se apagan o tienden a cambiar la música, entonces pues es una pequeña molestia. Por lo demás, como ya os he dicho, son unos auriculares que merecen muchísimo la pena. En la descripción del vídeo abajo os voy a dejar el link de compra por si estáis interesados. En ocasiones puntuales lo vamos a poder encontrar por 19 euros, aunque el precio normal van a ser unos 23. Y como siempre os digo, si os ha gustado la review, podéis darle al like, os podéis suscribir y nos vemos en el próximo vídeo.